justamente de que tiene que ver para mejorar el servicio ferroviario en la línea Mitre. Entendemos que cualquiera que tiene que ir a laburar, que cualquiera que tiene que ir a hacer un trámite, ir a un médico, teniendo claro, por más que se demoren los trenes en el ingreso, querían llegar a Retiro. Bueno, este adelantamiento, cancelando el servicio a Retiro por 15 días, nos permite pensar que podemos habilitar estos 4 andenes en 6 meses anteriores a lo que estaba previsto en la obra. Y eso, sin duda, va a tener que ver con que podamos adelantar también que esos 48 meses previstos desde el inicio de la obra lo podamos hacer en menos. Y así poder garantizar, como digo, un mejor servicio en la línea Mitre, que tenga que ver, hoy por ejemplo lo tenemos saliendo de acá, los trenes de larga distancia salen de Retiro San Martín. Digo, han visto ustedes ahí la obra de elevación de andenes, la obra que se está haciendo sobre el cocherón, digamos, los dos cerramientos en el ingreso a Retiro, que va la vía sobre hormigón, no sobre balasto, a partir de ahí todo sobre balasto, todo el sistema de señalamiento, todo el sistema de frenos ATS para garantizar también la seguridad, los 11 frenos que se instalan en la cabecera, que esto también es un dato no menor, donde conservamos los viejos amortiguadores, técnicamente paragolpes, los viejos paragolpes que son patrimonio histórico. Bueno, todo este trabajo, primero felicitar a todo el equipo técnico de Trenes Argentina Infraestructura, agradecerle a los trabajadores y trabajadoras ferroviarios, que tanto los que están en la operación como los que están en ADIF, en infraestructura, el compromiso que le ponen día a día para llevar adelante esta obra, pero sobre todo también agradecerle la paciencia y el entendimiento a los usuarios y a las usuarias. Nosotros tratamos de comunicarle, ya sea en la propia formación, por qué el tren ingresa más despacio, pero siempre dándole la información concreta al usuario, pero sabemos que puede generar molestia. Así que, de vuelta, y para terminar esta introducción, agradecerles que ustedes nos ayuden a comunicar una obra tan importante, pero cuál es el objetivo final de la misma. Así que muchas gracias a todos.